Saludos camaradas, estamos por aquí, de vuelta, el dúo Blamoa, con un David Salvaje. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Toma ahí. Julio que se choca con todo. Estamos aquí probando el mapa inundado de Scrum Mechanic con nuestros botes de velocidad profesionales, porque van rápido, pero hay que tener cuidado con los obstáculos que son árboles aquí que están sumergidos. Está bien eso, ¿eh? Es una pasada, porque si os pensáis de que tenemos turbinas por debajo, no hay ninguna turbina abajo, O sea, solamente van para adelante las turbinas y para girar, Es gracias a todo esto a un mod nuevo que se llama Buoyancy Mod. Está muy chulo, o sea. Tiene básicamente esto, el mar, que hace de que las construcciones se mantengan por encima del nivel del mar. Y también hay una cosita muy chula, que es el helio, que ahora lo veremos luego a continuación. Vamos a probar un par de cositas. Primero que todo, estos botes que están muy elegantes. Están elegantes. El David puso patatas, págalas que suena mucho. Ahí va, y ahí va. Es que este becario, no sé, da mucho problema. El control es bastante sencillo y lo chulo es eso, tío, que es que fijar, es que se mantiene, es una pasada, Está muy, muy, muy chulo. Sí, es como si fuera agua, de verdad, porque mira las ondas aquí, mira las ondas. Mira cómo que va así, como que con las ondas de las olas. Y bueno, y esperar a ver el resto ahora, ¿sabes? Porque es que está chulo, Es lo que os digo. Y además, fijaros el bloque porque es que, si os fijáis, se hunde, Se hunde un poquito. Si os fijáis, es que se hunde todo. Un pelín, no mucho, pero bueno. Y ¡pumba! ¿O veis? ¿Veis? Mira, ahí has dado el claro ejemplo, Cunio, al chocarte, ¿sabes? A ver, que eso se ahí sí que se ha movido. Mira, pum. Son dios por detrás. ¿Dónde va? Vamos a bailar el vals. Vale. Si os parece, vamos a probar cositas más curiosas, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Queréis o no queréis? Así que aparquemos nuestras lanchas. Ahí va. Bueno, por cierto, esta lancha también es del mismo autor que ha creado el mod, ¿vale? Básicamente para que la gente entendiera. ¡Hola! ¡Estoy volando! Apaga las turbinas, más gente. Apaga las turbinas. Que no. Voy para allá para donde estás tú. Espera. Un poquito más a la izquierda. Un poquito más a la derecha. ¡Oh, no! ¿Dónde va? ¡Aparcado! Aquí estoy. Estás nunca un poquito, creo. Elegantísimo, Buah. Joder. Yeah. Sí. Vale. Bueno, vamos a dejar realmente para el final la más chula, ¿vale? Si os parece, vamos a probar la del helio antes, ¿ok? ¿Parece? Ok. Espérate que. Dale. ¿El helio? A ver, helio es literalmente helio, Para que no sepan, helio es el. El helio es el helio. Helio de la tabla química, tabla periódica. Es bastante curioso porque el elemento más ligero que hay. Si os fijáis, estamos flotando y no hay ninguna turbina activada ahora mismo, ninguna. Esto lo hemos hecho así rápidamente, ¿vale? Mini Zeppelin. Esta la decimos nosotros mismos, Esta es la nube Playmore, Cuidado, que sepan. Hombre, para subir sí que he puesto una abajo, pero solamente para subir, ¿vale? Y apágala, ¿eh? Sí, está ya apagada. Y I believe I can fly. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo creo que está un poco descompensada, por adelante. Tranquilo, esto lo soluciono yo, está facilito. ¿Dónde está el martillo? Aquí está. ¡Hala! El martillo, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¡Palante! ¡Hala! Te lo vas a cargar en todo caso. ¿Pero el martillo rompe esto? A ver, yo lo puedo solucionar. El martillo rompe esto, ¿no? Tío. Rompe los bloques. Son destructibles, tío. Los bloques estos de Helium se llama. Este bloque de cartón. Son destructibles también. Que el becario vaya arreglando. A ver. No. Ya la habéis liado. SOS. Vale, quieto. Mira, para la izquierda. ¡Andalo! ¡Julio! Para atrás. Flota. ¡Julio! Espérate, estoy arreglándolo. ¿Qué estás arreglando? Con martillo. ¡Vamos! ¡Queda un tío! ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5,
Todavía no. Ahora. Ya lo hemos hundido. Ya está. Llegamos vivos, llegamos vivos. Ahora se va flotando. Una cosa curiosa. Mirad, eh. O sea, te voy a sacar otro, porque este ya os lo habéis cargado por dentro. Que estaba pilotando, eh. Fijaros, porque si lo soltamos y si le ponemos el leaf, si le damos un pequeño empujón de leaf. Pequeño, ¿no? Y murió. Qué buena, tío. Cómo mola, tío. ¿Alguien lo tenía cogido? Sí, yo. Maldito de ello, tío. Mola muchísimo, eh. Con estas dos cositas nuevas se van a poder hacer cosas muy, muy chulas, eh. Encima que flotan y todo. Se podía hacer naves voladoras, de batalla. Sí, antes también se podía, pero oye, este mod te facilita mucho, tío. Oye, ¿y este palo? Básicamente. ¿Y este palo? Ese es el palo medidor. A ver, no lo he mostrado, pero la magia de esto está todo en un bloque nada más, eh. Colocado. Hola. No pensé que hay más cosas, ¿eh? A ver. ¿Dónde está el bloque? ¿Bloquecito? No sé, pero yo digo que lo más fue volar, ¿eh? Aquí, a este bloque que veis aquí es el que hace la magia de todo, básicamente, ¿vale? Se puede poner más, ¿eh? Por si preguntáis. Ahí está, bajar y eliminar, please. Y vamos a pillar... dos barquitos. Dale. Que sé que estabais esperando a esto. Vamos a sacar dos barquitos nada más, dos, porque va a laguear segurísimo. Dos porque tres abusas. Sí, tres abusas, exacto. Es una manera de buguear el barco. Oye, ¿sabes que salió un cómic de Scooby-Doo, pero de que están matando zombies? A ver... Scooby-Doo Black Ops 3. Aquí. Ah, pero ¿qué tiene que ver Scooby-Doo con matar zombies? De sentido, incluso... Cosas tienen ametralladora y todo. Vale. ¿Cómo aquí? Ok. Fijaros la pedazo de nave, que tenemos aquí. Está curioso, alguien que Gracias. Se monte ya. Vale. Yo mismo. Ok, suelto. Vale. Ahí está. Y como veis, se mantiene a flote. Bueno, primero se tiene que estabilizar un poquito, ¿vale? Marea, ¿eh? Me voy a marear. Pues es que esto ya es algo más grande, ¿vale? Pero acaba, estabilizándose. Tranquilidad. Oye, ¿cómo giro? Deja de tocarlo porque es que si no, no se estabiliza, básicamente. Pues mira, esto está estabilizado. David, deja de tocar. Para, David. Le doy al uno, cuño. Que David no se está quieto nunca. Pero si no estoy haciendo nada, pues no ve que no hago nada. Ya. Claro, David. Claro. Vale. Pues ya estoy aquí listo. A ver, esto tiene dos botones nada más. Bastante sencillito de manejar. Y básicamente así se gira con el 2, activando el 2. Y con el 1 activamos el resto de turbinas. Pero antes que nada tenemos que girar un poquito. Oye, el vuestro se ha vuelto loco, ¿eh? O sea... Lo vais a tener que volver a colocar, Lo habéis bugueado o cosa mala. Que no, que está en modo rebote. Loco nada más. Hola, y aquí empieza ahora a rebotar, ¿no? Por lo que veo. Aquí ahora de repente le ha dado el boti. Estas torretas son más bestias, ¿Qué? Manejas todas a la vez, Sí, es un poquito bestia. Hola. Apunten. Apunten, pero oye, apunten a su ritmo, Porque. Ah, ¿qué pasó? ¿Bug Splat? ¿Puede ser? ¿Cómo que Bug Splat? Yo estoy viendo los barcos hundirse, No, a mí se me ha quedado esto pillado. Pues bueno, después de un pequeño crasheo de Scratch Mechanic. Lo usual. Estamos por aquí de vuelta. Vamos a probar a ver hasta dónde podemos llegar con esto, porque esto es muy experimental ahora mismo con este mod nuevo. Con lo cual, no sabemos qué va a pasar en el momento que empecemos a dispararnos, ¿vale? Básicamente. Esto puede acabar muy mal, básicamente. No suele pasar, pero estamos bien, estamos acostumbrados, no pasa nada. Cuño, entonces, no es más fácil que te bajares si y os parece... con la pata tocando. No, no es más fácil. Yo estoy empezando esto a girarlo poquito a poco porque va a su ritmo, va lentito, la verdad. Bueno, recuerden, el objetivo es hundir el barco.
A ver, espera. Oye, pero no vale disparar ya. O sea, no vale disparar. No, que va, he visto pasar una por arriba mía, pero no, no estáis disparando, no. Aunque no se vean, estas son piezas destructibles, que lo sepan. Sí, sí, todo es destructible. No sé qué explicar, hasta David es destructible, David es destructible, el becario es destructible. Las vallas no creo, las vallas no creo que sean destructibles, No. Vale, pues... ¿Estáis listos? Las vallas no. Vamos a ver lo que pasa, Simplemente disparando, pues... A la una, a las dos, y a las tres. Pero no vale moverse, tío, venga ya, o sea... El lagazo es normal, Ya está, ya crasheo. No. El crasheo. Ya estás motivado ahí moviéndote también, Es que había que tener movimiento, si no... Yo veo una acumulación de patatas allí en el fondo. Yo veo otro bonito crasheo. Ah, que se te ha crasheado otra vez. No, pero está a punto de crashear, así que parar. Vamos a jugar el juego de veo. Hace rato que parar. Parar porque esto va a una diapositiva cada, no sé, cada 15-20 segundos. Wow, esto se va para abajo. Y bueno, chicos, pues nada más, vamos a dejar ya hasta aquí este vídeo de hoy. Si les gustó de verdad, ya saben, dejar un poderoso like y ya saben, comentar abajo en los comentarios con sus sugerencias. Saber qué quieren que construyamos la próxima vez. Sí, porque es que lo que estaba diciendo, una pena, pero es que no se puede hacer más. Es que se la guía, tío, cosa mala esto. Ahora, ya está. Discoteca. Discoteca. Y bueno, nos vemos en la próxima, camaradas. Y hasta luego. Adiós.